Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tiene subtítulos de apoyo. Caracol, nos mueve la vida. Aló, ¿cómo va todo por allá? ¿Todo bien? Opa, manito, Leo, ¿cómo anda la vaina? Oye, ven acá, te llamo porque necesito hablar contigo urgente. Ah, sí, dime, ¿qué pasó, man? Bueno, manito, yo no sé si tú sepas, pero igual yo te la canto para decir mal espanto. Imagínate que en la casa de Mapi las cosas están feas, manito. Hay un pocón de plata ahí que están debiendo al banco. La señora Carmina está mal y... Bueno, yo no sé bien qué es lo que está pasando. De lo que sí sé es que les van a quitar la casa, imagínate tú. Nosotros no podemos permitir eso. ¿Para dónde va a coger la niña? ¿Para dónde va a coger Mapi? Miércoles, mani. Bueno, déjame, yo hablo con Mapi y mira a ver qué resuelvo, manito. Y cualquier cosa te aviso. Y... Dale, eso va, me parece. Es más, la niña está aquí con nosotros, si la viera, bonita. Y si quieres, apenas llegue Mapi, que fue a buscar trabajo, porque la cuestión está grave. Yo te llamo y hablas con ella de una vez. Vale, vale, manito. Y de todo corazón, muchísimas gracias por ayudarme con la niña y con todas las cosas ahí en el valle, ¿viste, manito? Bueno, dale, manito, eso va. Un abrazo, mi hermano. Primero de mayo, tengo el gusto de traer de vuelta a un hijo de la casa, al hijo pródigo, a la voz del barrio. ¡Miguel Morales! Él está aquí en representación del barrio y de todos ustedes y quiero contarles que en recientes conversaciones ha decidido sumarse a la campaña del futuro senador, el honorable Carmelo Cuello, y esperamos que también ustedes lo hagan. Queremos darle fuerza y contundencia a esta campaña. Eso no es viejo Miguel. Señores, Miguel Morales. Gracias por ese recibimiento tan hermoso que me están dando. Son aplausos. No lo escucho, no lo escucho. Bueno, quiero decirles que yo no soy un político como esos políticos que vienen aquí y los abrazan y les prometen cosas y después no regresan. Yo soy un político diferente. Algunos no me conocen, algunos me van a conocer. Yo soy de hechos, no de palabras. Así que a través de mi gobernador, de mi alcalde, de mis concejales desde allá, desde el Senado, les prometo solucionarle los problemas que nos aquejan diariamente a nosotros en Valledupar y en todo el Cesar. Falta solucionar el tema del alumbrado público. ¡Lo vamos a solucionar! Falta solucionar la pavimentación de muchas calles que están sin pavimentar. ¡Hay que pavimentarlas! Las madres cabezas de hogar ya saben que cuentan con mi apoyo y han sido la bandera de esta campaña. ¿O no, mi hermano? Y sobre todo, colegios. Para que ningún niño, ningún joven se quede sin estudiar aquí en el Cesar. ¿Por quién van a votar? ¿Por Carmelo? ¡Carmelo! Ahora sí, lo dejo con mi hermano Miguel Morales. Denle un aplauso como el que me dieron a mí. Bueno, mi gente, a lo que vinimos, vamos. Desde que entraste en mi vida, ya me siento perdido por ti. Y no sé si podría vivir, que algún día te me vas. No sé si será mentira, pero tus ojos dicen que sí. Las esperanzas me hacen reír, y en mi futuro está. Y ahora podría calarte mi canción, y a tus oídos traer el eco en mi soñar. Acompáñame, a darle vida a esta ilusión, acompáñame. Acompáñame, a donde la envidia no pueda venir por mí. Quiero que me des todos tus besos, tus caricias, las quiero en mí. Que después de ti, más nunca volveré a fijarme en otra mujer. Y no lo haría por la Santa Cruz, ni por mi madre que en el cielo está. ¿Qué pasó?
Qué pena con usted, doctor. Yo ya me había bañado, pero ajá, bueno, se me acepta la colaboración. Ay, yo no lo quería dejar, qué pena. ¿Quiere una limonadita? Tengo limonadita fría, como para este calor. Bueno, para este calor, bueno, cae bien el manguerazo, pero la limonada mejor, gracias. Vale, siga, siga, por aquí. Bueno, permiso. Cuidado, cuidado, se me cae que yo no soy doctora. Sí, aquí no, el doctor es usted. Esto está resbaloso. Esa es la alegría, esa es la alegría que yo quiero que contagie a Valledupar siempre. Ese es el gozo que vamos a tener porque este es el momento del cambio. De aquí para adelante, el César va a ser otro. ¿Con Carmelo? Oye, ¿alguien de aquí es del barrio Primero de Mayo? Yo les voy a contar una cosa. Yo prácticamente me crié en el Primero de Mayo porque mi hermano Miguel Morales nació allá y mi padrastro Pedro Miguel Morales también nació allá y yo me la pasaba atrás de ellos, ¿o no, Miguel? Así que prácticamente tienes una persona que es de su barrio. O preguntémosle aquí a Miguel entre nos, ¿por quién vas a votar, Miguel? De verdad, de verdad. Hombre, esa vaina no se pregunta. ¡Sigamos con la música, mi gente! Doctor, mire, su limonadita. Gracias, Betty. Doctor, yo le voy a pedir un favor. Sí, claro, dime. Doctor, lo que pasa es que yo le quería pedir que me ayudara con Caleb. Bueno, para que se enfocara mucho más en el estudio que en la música. ¿Sí? ¿Usted me haría ese gran favor? Claro que sí, Betty, claro. Mira, no te preocupes. Yo me voy a encargar de que Caleb sea el mejor estudiante de su clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, caramba. Estoy notando que te está doliendo algo. Sí. La verdad, sí, como que hice un, no sé, un mal movimiento y me duele acá, en la parte baja de la espalda. ¿Puedo ver? Sí, sí. Bueno, entonces, siéntate derecho un momento, por favor, déjame. Muéstrame exactamente dónde te está doliendo. Aquí, es esta parte de aquí. Ajá, ¿y el dolor es por pulsadas, es permanente? Pues lo siento como si estuviera caliente esa parte y... ¿Aquí? Y como que, sí, sí, ahí, ahí, exactamente. Como si me presionara, ¿no? Sí. Mira, ¿qué te digo? Es que así en frío es difícil hacerte un análisis. Lo mejor es llevarte al consultorio, allá están los equipos, todo lo necesario, y te puedo hacer una observación como debe ser. Pues, doctora, ahí sí va a estar un poquito difícil porque, mire, yo estoy con todo el tema del trasteo, de limpiar bien la casa y todo eso, entonces no creo que pueda ir hasta allá. Si me permites, yo te reviso ahora. No es lo mismo que ir al consultorio, pero ajá, podemos saber algo. Bueno. ¿Te parece? Problema. Ok. Entonces, siéntate, como te dije, derecha. Así, abraza tus piernas, por favor. Abrázalas con los brazos y eso. Relájate, relájate. Voy a tocarte la columna vertebral. Tú me dices dónde sientes el dolor. ¿Está bien? Sí, va bien. ¿Cómo vamos? Ahí. Ah, ¿aquí? Sí, sí. Aquí, eso sí te siente como un inflamación. Eso, eso. Niña, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo tengo aquí en el maletín una muestra para el dolor y la desinflamación. Sí, te regalo esto. Esto es importante, te lo tomas antes de cada comida, una antes de cada comida. Y lo importante sería que te revisáramos en el consultorio, porque eso pudo haber sido un mal movimiento, un problema lumbar, no sé, quién sabe, un disco intervertebral puede estar afectándote, pero esperemos que no. Bueno,
Muchas gracias. Porque la espalda es linda si la tienes.